El Tribunal de Tokio rechazó el martes el recurso de la Fiscalía y confirmó la aprobación de libertad bajo fianza del expresidente ejecutivo de Renault y Nissan, Carlos Ghosn, quien podría dejar el miércoles la cárcel una vez pagada la suma, tras más de 100 días detenido. Su abogado, Junichiro Hironaka, indicó a la prensa que, debido a los horarios de los bancos, no era posible reunir la suma exigida de 1,000 millones de yenes, aproximadamente 9 millones de dólares, este martes por la noche en Tokio, y que ello se produciría el miércoles. Renault bloquea un pago millonario a Ghosn. Esta decisión se produce en respuesta a una tercera demanda de puesta en libertad de su defensa, tras el rechazo de las dos primeras. Ocurre asimismo al día siguiente de una conferencia de prensa del nuevo abogado principal de Ghosn. Junichiro Hironaka, conocido por haber logrado la absolución de varios acusados de altos vuelos. Hironaka mismo calificó de «convincente» la propuesta que le hizo a la corte de que Ghosn sea vigilado con cámaras y disponga de medios limitados de comunicación con el exterior. «Soy inocente». Tras el fallo, Ghosn defendió su inocencia y se mostró «decidido» a defenderse con fuerza. «Soy inocente. Y estoy resueltamente decidido a defenderme con vigor en un proceso equitativo de estas acusaciones sin ningún fundamento», indicó el alto ejecutivo en un comunicado difundido en París. Ghosn fue detenido el 19 de noviembre a su llegada a Tokio y lleva ya más de 100 días en la cárcel. Está acusado de proporcionar falsas declaraciones de ingresos a las autoridades bursátiles y de abuso de confianza en detrimento del fabricante automovilístico Nissan, de donde partió la investigación de la que es blanco. La decisión fue una sorpresa porque la corte no había dado hasta ahora indicios de avenirse a liberar al ejecutivo.